Muy buenos días. El día de hoy me voy a permitir dar a conocer el avance de la constitución de la Guardia Nacional, así como el despliegue que hasta la fecha se ha desarrollado. Entonces, partimos, partimos, adelante, adelante, adelante. Partimos de que la Guardia Nacional. Es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional que depende del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue creada mediante el decreto del 26 de marzo del 2019, el decreto en el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que la Guardia Nacional va a ser creada, constituida por elementos de la Policía Militar la Policía Naval y la Policía Federal. El 26 de mayo tuvimos la aprobación de todas las leyes que tienen que ver con la Guardia Nacional, así como el reglamento el día 29 de junio del presente año. ¿Sigue? Adelante, adelante. Bueno, actualmente la Guardia Nacional está constituida como vemos, por 35.232 elementos de la Policía Militar, 5.584 mil de la Policía Naval y del personal de Sedena, que está en apoyo a la Guardia Nacional, es decir, personal que solamente hace funciones de Guardia Nacional, pero no, no va a pasar en algún momento a la Guardia Nacional. Este apoyo es en tanto la Guardia Nacional logra tener sus propios efectivos para poder ir relevando después este personal de Sedena en apoyo a la Guardia Nacional, que es de, actualmente de 15.375 elementos. El, en el caso de la Policía Federal, que debe, que debe también o debería por ley pasar a la Guardia Nacional, tenemos de un efectivo de 35.436. Que las fuerzas federales y gendarmería, que tienen un efectivo de casi 15.000 elementos, eh, por disposición de eh, disposiciones, eh, finalmente esta policía van a pasar de manera voluntaria a la Guardia Nacional. Actualmente tenemos 2.411 elementos de estas dos divisiones que se han manifestado como voluntarios a la Guardia Nacional. El resto de las divisiones de la Policía Federal, que son la antidroga, científica, todas las demás, eh, que constituyen más o menos un efectivo de más de 20 mil elementos, eh, está una ruta crítica para que a partir del mes de octubre, progresivamente vayan pasando a la Guardia Nacional, pero también igual que las dos divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería será de manera voluntaria. De esta manera, actualmente tenemos 150 desplegados ya elementos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones regionales y constituidos por con 56.191 elementos que son integrantes de, o eran integrantes de la Policía Militar, la Policía Naval y, como dije, personal de Sedena que se encuentra en apoyo a la Guardia Nacional. Aquí aclaramos que el, este efectivo desplegado en, la, en los estados, en las 150, 150 coordinaciones regionales, aparte de las funciones operativas, también se debe de considerar que son unidades eh, tipo batallón que deben realizar sus actividades logísticas, operativas, y que en el momento el efectivo de ese batallón pues, se ve reducido por vacaciones o cursos que está realizando el personal por eh, personal que esté de vacaciones de permiso entonces siempre los efectivos que están eh, mencionados pues, tendrán una eh, reducción ya en cuanto al personal realmente operativo debido a las funciones que cada unidad debe de realizar además en el caso de la para, para la presentación estamos considerando también el despliegue que tanto SEMAR como SEDENA tienen en cada una de las entidades. Aquí vemos 13461 integrantes de CEMAR y 123000 más de 123000 de SEDENA que están desplegados en cada una de las entidades federativas en actividades propias de su de sus responsabilidades y funciones. Adelante. En cuanto al reclutamiento. Adelante. El, eh, para el presente año el, el eh, estimado de o la meta para eh, de, de reclutamiento para la Guardia Nacional es de 21170. setenta. Este reclutamiento lo lleva a cabo tanto Sedena como Semar, y como vemos ahí, de, ese, de esa meta tenemos actualmente captados ya 14.606, tanto, tanto, ahí está eh, la cantidad de hombres y mujeres que se han manifestado voluntarios para integrarse a la Guardia Nacional, seis jóvenes que quieren integrarse a esta nueva fuerza. Adelante. A todo el personal que desea pasar a la Guardia Nacional se le ha hecho y se le ha aplicado un examen médico y físico. Están ahí los efectivos a los cuales se le ha aplicado de las tres fuerzas de la Policía Federal 11.540, de ellos el examen, el examen físico lo realizaron 10.700 lo han realizado 10.739 y no lo han aprobado 801. El examen médico lo han realizado 7067 y no lo han aprobado 4.773. En el caso de Sedena, vemos como el examen físico de 3.684 lo, no lo aprobaron 127, el médico de 3.448 no lo aprobaron 363. Igual las cantidades que se ve de SEMAR, los no, que no aprobaron el examen físico 11 y 43 el examen médico. Aquí podemos ver también las principales, las principales enfermedades por las cuales no, se ha aprobado, no han aprobado el examen médico, que son obesidad, diabetes, problemas vasculares, tatuajes y algunos otros padecimientos. ¿Qué sigue? También se está realizando al personal que se... Eh, como un requisito para pasar a la Guardia Nacional, el examen de control y confianza. En este caso solamente se le va a realizar al personal de SEDENA y de CEMAR, dado que el Consejo Nacional de Seguridad Pública consideró prorrogar por un año más la vigencia de las evaluaciones al personal de la Policía Federal. Entonces tenemos el avance que se, que se ve en la gráfica. De 5,456 y nos restan todavía 35360 mil 360. Este examen es un poco más tardado. Diariamente lo realiza un promedio de 180 integrantes que desean pasar a la Guardia Nacional. ¿Qué sigue, por favor. En cuestión de capacitación, eh, para efectos de integración y homologación de conocimientos al personal veterano tanto de la Policía Militar, Policía Naval y también de la Policía Federal, se diseñó un curso de siete semanas. Y como reiterando que es un curso de integración, inclusive decir que ya convivan el personal que después va a salir a desplegar a la ciudad, a la calle, y se vayan integrando entre sí. El primer es tenemos Actualmente ya el segundo escalón, en su sexta semana, este curso tiene una carga horaria de 385 horas. El primer escalón, que terminó el 29 de junio, tuvo un efectivo de 3.677 elementos. Este curso, en este caso el segundo escalón, termina el próximo 16 de agosto, con las materias que se observan en la gráfica. Adelante. Personal, para personal de nuevo ingreso ya tenemos también un escalón. Eh, el primer escalón de este curso lo constituyen 2.414 integrantes, es decir, personal que, eh, este es el nuevo personal que sí ya se integra directamente a la Guardia Nacional. El curso de cinco meses está desde el 8 de julio y terminará el, el 6 de diciembre. Con una carga horaria de casi, una carga de horas de clases de casi mil, mil horas, 972 para ser exactos. Y al igual que el otro, el curso para veteranos, eh, estas son las, las materias en las cuales pues, observamos derechos humanos, sobre todo. Eh, tenemos también atención a víctimas del delito y todas las materias que se, que se... perspectiva de género, cultura de la legalidad, Entonces, son las, las materias sobre las cuales se está instruyendo a los nuevos integrantes de la Guardia Nacional. ¿Qué sigue? En capacitación, eh, sobre todo para instructores, dado que el, el tema de instructores es un, un elemento importante, eh, tenemos actualmente en... El, en Apodaca Nuevo León, un segundo curso de capacitación para formación de policial de, para instructores. Este curso es de tres meses y lo estamos eh, dando con el apoyo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. En el primer, en el primer escalón de este curso se graduaron 201 y actualmente se encuentran 194 integrantes para ser instructores. De los eh, elementos de la Guardia Nacional. También hay otro curso de instructor evaluador que se realiza aquí en Constituyentes. Eh, tenemos actualmente 231 integrantes de la Guardia Nacional en ese curso de nueve semanas. Adelante. En el área de profesionalización y con objeto de ir. Formando los nuevos cuadros de la Guardia Nacional, tenemos considerado el inicio de, a partir del primero de septiembre, de cursos para formación de oficiales con licenciatura en seguridad pública en el Heroico Colegio Militar. Este es un curso de cuatro años y tenemos considerado que este año ingresen 600 jóvenes mexicanos que el grado de estudios mínimo que se pide es preparatoria. Este mismo año, para el curso de oficiales con especialidad en seguridad pública, que dura un año, tenemos considerado el ingreso de 80 sargentos primeros de las armas y servicios de la Policía Militar. En la Escuela Militar de Sargentos, también con fecha primero de enero, tenemos considerado el ingreso de 70 sargentos segundos de las armas y servicios de policía militar para, después de seis meses, se eh, eh, gradúen como sargentos primeros con especialidad en seguridad pública. Y también en esa misma escuela de sargentos, escuela militar de sargentos que se encuentra en la ciudad de Puebla, eh, tenemos previsto el ingreso de 480 cabos de armas y servicios de la policía militar para que después de seis meses egresen como sargentos segundos con especialidad en seguridad pública adelante ya eh, hablando del despliegue del total que actualmente ya está en, eh, como guardia nacional o personal de la de la sedena en apoyo a la guardia nacional tenemos desplegados 56 mil 191 elementos con los eh, en cada uno de los estados como se muestra en la gráfica y como voy a presentar enseguida. Adelante. Este es más es más o menos cómo está el despliegue en cada uno de los estados. Si observamos al centro del, del país y sur, sur sureste se encuentra la mayor cantidad de coordinaciones regionales. Es decir, coordinaciones regionales son los espacios geográficos en los cuales opera una unidad de la Guardia Nacional para resolver los problemas de seguridad pública que se presenten en ese espacio del territorio nacional. Adelante. Para el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, vemos estos son los niveles de mando. Está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien depende la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional y, dependiendo del comandante de la Guardia Nacional, 12 coordinadores territoriales. Estos 12, Cada coordinación territorial abarca dos o tres estados de manera similar a la división territorial que actualmente tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Dependiendo de los coordinadores territoriales, se encuentran 32 coordinadores estatales, es decir, un coordinador, un coordinador de la Guardia Nacional en cada uno de los estados y los, los coordinadores, coordinadores de unidad que actúan en cada una de las coordinaciones regionales, en cada una de las 150 coordinaciones regionales en que actualmente está desplegada la Guardia Nacional. Y aquí también mencionar, aprovechando esta lámina, que en cada una de las coordinaciones regionales hay una mesa de construcción de paz en la la que y esta mesa es la que aporta los insumos, aporta la información para el, eh, la generación de estrategias integrales de prevención del delito, es decir, las operaciones operativos que haga la Guardia Nacional serán en base a los insumos que se aporten en estas mesas de construcción de la paz. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Se ¿Sí, la vimos? También adelante. Adelante. Bueno, ahora Voy a ir mostrando por cada uno de los estados cuántas coordinaciones territoriales eh, en cuántas coordinaciones territoriales está está dividido los efectivos de la guardia nacional en esa coordinación y también aprovechando la cantidad de personal de la secretaría de la defensa nacional y de la secretaría de marina así como del despliegue que todavía tiene la policía federal que se encuentran en cada una de las entidades para mostrar el total de efectivos que la federación aporta para… en el caso de la Guardia Nacional directamente en actividades de seguridad pública y los despliegues de Sedena y CEMAR y Policía Federal pues son de alguna manera también en apoyo a la seguridad pública en la entidad. En el caso de Aguascalientes, con una sola coordinación territorial, perdón, regional, eh, hay 393 integrantes de la Guardia Nacional que, sumados al, al despliegue permanente que tiene Sedena de 724 elementos y 125 de la aún Policía Federal, pues tenemos un total de 1.242 integrantes de la Federación en este, en este estado. Baja California tiene dos coordinaciones regionales. De, con 572 elementos, pero también en, en Baja California se encuentra el cuartel general de la segunda coordinación territorial, que tiene 175 elementos, por lo cual en Baja California están 747 elementos de la Guardia Nacional desplegados. Sumados al despliegue de Sedena, de CEMAR y Policía Federal, se encuentran en Baja California 5.550. Elementos. Va a California Sur tiene dos coordinaciones regionales con 433 elementos de la Guardia Nacional, sumados al despliegue permanente de Sedena y de Semar y de Policía Federal, 3.885 elementos. En Campeche tiene una coordinación regional con 479 elementos de la Guardia Nacional. Que sumados al despliegue permanente de Sedena, de CEMAR y Policía Federal, hace un total de 2.600 elementos. Chiapas, Chiapas está dividido en cuatro coordinaciones regionales, que hacen un total de 1.835 elementos de la Guardia Nacional, sumados al Cuartel General de la Séptima Coordinación Territorial, que además esta, esta coordinación territorial dispone de 411 elementos para la operación en la frontera sur. Hace un total de 2424 integrantes de la Guardia Nacional que sumados al despliegue permanente de SEDENA, SEMAR y Policía Federal, hace un total de 11968 elementos en el estado de Chiapas. El estado de Chihuahua tiene cuatro coordinaciones regionales con 1.589 integrantes de la Guardia Nacional sumados al despliegue de Sedena y de la Policía Federal, hacen un total de 7.279 elementos. La Ciudad de México está dividida en seis coordinaciones regionales. Aquí sumamos también a, este, a son dos mil elementos. De esas seis coordinaciones pero sumamos también por razón de que aquí se, de que en la Ciudad de México se encuentra la primera coordinación territorial y el cuartel general de la Guardia Nacional, que actualmente tenemos 310 elementos. Entonces, en total de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México tenemos 3.047 sumados al efect a los efectivos de Sedena, CEMAR y Policía Federal que tienen su sede. En, en la Ciudad de México, pues tenemos un total de 33.268 elementos. el caso de Coahuila, tres coordinaciones regionales con 1.150 elementos. Ahí le sumamos, o le agregamos el 188, que son los que constituyen el cuartel general de la 11 Coordinación Territorial para hacer un total de 1.338 elementos de la Guardia Nacional en el estado de Coahuila, y a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal para hacer un total de 5.203 elementos. El estado de Colima tiene una sola coordinación regional con 535 elementos, a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para hacer dos mil elementos. Guanajuato tiene cinco coordinaciones regionales con 1938 elementos, ahí le sumamos los efectivos que están en la 12 coordinación territorial, que son 172, para hacer un total de 21, perdón, dos mil 110 integrantes de la Guardia Nacional. Que sumados al despliegue permanente de Sedena y de SEMAR y de Policía Federal, hacen un efectivo de 6,746 elementos. El Estado de Guerrero tiene siete coordinaciones regionales con dos mil, dos mil elementos, les añadimos los, los 130 integrantes del cuartel general de la novena coordinación territorial para hacer dos mil integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero y a ello le añadimos los, el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal para hacer un total de 10.732 mil elementos. El Estado de Hidalgo tiene cuatro coordinaciones regionales con 1.608 elementos de la Guardia Nacional. Le sumamos 2.389, que es el despliegue permanente de Sedena, y 587 de la Policía Federal para hacer 4.584 elementos. El Estado de Jalisco tiene ocho coordinaciones regionales con un total de tres mil elementos, pero le sumamos el 188 del Cuartel General de la Quinta Coordinación Territorial, de manera que en el estado de Jalisco la Guardia Nacional dispone de tres mil elementos. Y si le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal, el total es de diez mil elementos. El Estado de México tiene 32 coordinaciones regionales con un total de nueve mil elementos, a ello le sumamos el despliegue permanente de la Secretaría de, Marine, de, la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina y la Policía Federal para hacer un total de 19,945 mil elementos en el Estado de México. El Estado de Michoacán. Tiene nueve coordinaciones regionales con un efectivo de 3.628 integrantes de la Guardia Nacional. Si le añadimos el despliegue permanente de Sedena, CEMAR y Policía Federal, tenemos 7.819 elementos en el estado de Michoacán. El estado de Morelos tiene tres coordinaciones regionales con 791 integrantes de la Guardia Nacional. Si le añadimos el despliegue permanente de Sedena y Policía Federal, en el Estado de Morelos tenemos 3.592 elementos. Nayarit tiene dos coordinaciones regionales con 664 elementos de la Guardia Nacional, que sumados a los 875 de Sedena en su despliegue permanente y 197 de Semar más 248 de la Policía Federal, hace un efectivo de 1.984 elementos en el estado de Nayarit. Nuevo León tiene cuatro coordinaciones regionales con 1.580 elementos, más 186 del cuartel general de la cuarta coordinación territorial, para hacer un total de la Guardia Nacional de 1.766, que sumados al despliegue permanente de Sedena y de la Policía Federal, en el estado de Nuevo León hay un efectivo de cuatro mil cinco elementos. El estado de Oaxaca tiene nueve coordinaciones regionales de, con tres mil ocho elementos, más 143 del cuartel general de la octava coordinación territorial para hacer un efectivo de tres mil elementos de la Guardia Nacional sumados al despliegue permanente de Sedena, de Semar y de la Policía Federal en Oaxaca tenemos 10445 elementos. En el estado de Puebla tenemos cinco coordinaciones regionales con 1997 mil mil elementos más 166 de la sexta coordinación territorial para hacer un efectivo de 2163 integrantes de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla. Le sumamos los, el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal para hacer un efectivo de 6.780 elementos en el Estado de Puebla. Querétaro tiene tres coordinaciones regionales con 1.260 integrantes de la Guardia Nacional. Si sumamos el, el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal, en el estado de Querétaro están 2.638 elementos. El estado de Quintana Roo tiene dos coordinaciones regionales con 850 elementos, más el 183 del cuartel general de la décima coordinación territorial. Y 420 de esa misma coordinación territorial que están en funciones de seguridad de instalaciones, hace un total de mil 1.453 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Quintana Roo. A ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para hacer un total de 3.205. San Luis Potosí tiene tres coordinaciones regionales con un efectivo de 874 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le añadimos los 808 del despliegue permanente de Sedena y 434 de la Policía Federal para un efectivo de 2.116. El estado de Sinaloa tiene tres coordinaciones regionales con 760 elementos. Más 181 de la tercer, del cuartel general de la tercera coordinación territorial, de manera que de la Guardia Nacional en Sinaloa están 941 elementos, a los cuales añadimos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para hacer un total de 8.709. Sonora tiene cuatro coordinaciones regionales. Con un total de 1.186 integrantes de la Guardia Nacional. Le añadimos el despliegue permanente de Sedena, SEMAR y Policía Federal para hacer un total de 6.401 elementos en el Estado de Sonora. Tabasco tiene tres coordinaciones regionales con 1.116 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, SEMAR y Policía Federal. Para hacer un total de cinco mil quinientos elementos en el estado de Tabasco. Tamaulipas tiene cuatro coordinaciones regionales con un total de mil doscientos quince elementos de la Guardia Nacional. Le sumamos el despliegue permanente de Sedena, SEMAR y Policía Federal para hacer un total de ocho mil trescientos treinta elementos en el estado de Tamaulipas. Tlaxcala tiene solo una coordinación territorial con 410 integrantes de la Guardia Nacional, pero le sumamos el despliegue permanente de Sedena y Policía Federal para hacer un total de 2.320 elementos en el Estado de Tlaxcala. Veracruz tiene ocho coordinaciones regionales con 2.458 elementos. Le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para hacer un total de 13.702 elementos en el Estado de Veracruz. Y el Estado de Yucatán tiene dos coordinaciones regionales con 673 integrantes de la Guardia Nacional. Sumado a ello, están 2.657 efectivos de Sedena en su despliegue permanente, 238 de Semar. Y 130 de Policía Federal para hacer un total de 3,698 elementos en el Estado de Yucatán. Y finalmente, el Estado de Zacatecas tiene cuatro coordinaciones regionales con 1,558 integrantes de la Guardia Nacional, pero a ello le sumamos el despliegue permanente de SEDENA y de Policía Federal para hacer un efectivo total de 3,360 elementos en el estado de Zacatecas. Sería todo, señor presidente.